Luis Cisneros Alvear, famoso compositor mexicano, popularmente conocido como Huicho Cisneros, se distinguió por escribir grandes canciones románticas. Huicho Cisneros formó un trío, cuyo requinto estaba influenciado por la tradición familiar de tocar la mandolina, lo que ayudó a marcar el estilo distintivo de los dandies. Un trío mexicano compuesto inicialmente por José Luis Segura, Francisco Escamilla, Armando Navarro y Joaquín Ruiz. En 1958, Huicho Cisneros, primera voz de los Dandies, fue reconocido como compositor del año por su canción Gema. Y a partir de ese momento inició una cascada de grandes éxitos. Un requinto, dos guitarras y tres voces fueron la combinación que cautivó al público hispano con la canción Gema. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes en mente algún otro bolero que se iguale o supere Gema? Queremos leerte. Coméntanos si te agrada este material. Esta es otra de tus canciones mexicanas. Conoce más sobre ellas aquí en Radio 710. Mujer, para bien de mi vida, por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y piedad.